Señores, muy buenos días. Gracias por estar en La Cosa Como Es a partir de este momento. Lo que ven en sus pantallas son las imágenes un poquito más temprano, hace un momento, en el Palacio de Justicia de Montecristi, donde se conoce hoy, a esta hora de la mañana, las medidas de coerción contra los implicados en el caso de la barbería de Villa Vázquez. Como saben, los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas que participaron en el proceso y también la fiscal, fiscalizadora de Villa Vázquez, que renunció a su cargo apenas materializar ese allanamiento plagado de irregularidades y de mala fe, pues están siendo juzgados. Hoy se le conoce medida de coerción. Son ellos Adán Mauricio Rodríguez Pichardo, que es un cabo de 31 años, Juan Antonio Arias Peguero, un cabo de 29 años, Juan de Dios Heredia Martínez, capitán de 54 años, Víctor Ignacio Encarnación, de 50 años, mayor de la policía, y Mártires Cuello Ramírez, sargento de la policía. Mengañito, que es el joven que aparece admitiendo que era intermediario entre los puntos de drogas y agentes de la policía de la localidad, está declarado prófugo. Esto a que durante varios días estuvo en el área. Nosotros tenemos un contacto en Villa Vázquez, está periodista que va a reportarnos hoy cómo está la situación, pero apenas es el momento. Como saben, esto nunca empieza puntual. Yo sí quiero aprovechar para saludar a los que están a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable. Por supuesto, a los que están fuera del país a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, ahí lo tienen en pantalla. En el extremo superior derecho, en ese recuadro rojo, ustedes entran y se suscriben, gracias a la gente que comparte y que todos los días está con nosotros. Y por supuesto, la imagen de la barbería de Villa Vázquez es probablemente la imagen de una barbería más famosa por estos días. Si ponemos barbería, de una vez la máquina te dice Villa Vázquez, porque llamó la atención por ese video que ustedes están mirando ahí. Miren cómo entran ellos, cómo se la van a comer. Entran como que se la van a comer con el pecho así para adelante y se agorran puesta. Y miren ahí, comienzan a lanzar en los zafacones. Yo quiero hacer un recorrido rápido por lo que pasó en este caso de la barbería. Y quiero mostrarles a ustedes de inmediato el documento de la solicitud de medidas de coerción, las medidas de coerción que está haciendo el Ministerio Público. Este documento revela cosas novedosas para nosotros. ¿Por qué? Porque en el documento de medidas de coerción se señala que la fiscal estaba en posesión de dos armas ilegales. Tenía dos armas ilegales, dice, con tiene testimonio de Juan Daniel Disla, que es el joven que dice que lo mandaron. Yo le mandé, ese es el documento, como están viendo ahí. Vamos a ir leyéndole algunas de las cosas fundamentales de este documento, que tiene 11 páginas. Magistrado juez de la Oficina de Servicio de Atención Permanente, adscrita al Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Montecristi. Y aquí tenemos como los imputados, por supuesto, y Carlos Daniel Esteves Mendañito, además de los que dije, que está en condición de prófugo. Las víctimas, el Estado Dominicano, y los jóvenes, los tres jóvenes que estaban en la barbería y que iban a ser arrestados. Entonces dice, cronología de los hechos. El 31 de julio del 2019, en horas de la tarde, los hoy imputados, Carmen Lisset Núñez Peña, fiscalizadora, el mayor Víctor Ignacio Encarnación Cuevas y Carlos Daniel Esteves Mendañito, un tal Genarito, se asociaron y se reúnen con Juan Daniel Disla para planificar y realizar un reconocimiento a la barbería El Maná, propiedad de Oberlin Otoniel Gutiérrez y Carlos Miguel Escoto, ubicada en la calle Tantantán. Bueno, la tarea asignada a Carlos Daniel Esteves Mendañito en ese momento era señalar a Juan Daniel Disla quién específicamente era Odabel, que era como la víctima fundamental que ellos buscaban. Acto seguido, la imputada Carmen Lisset Núñez Peña y Carlos Daniel Esteves Mendañito entregaron 200 pesos, 100 cada uno, a Juan Daniel Disla para que entrara a la barbería con el supuesto de que quería hacerte un corte de pelo. O sea, ella le pagó la recortada para que entrara hacia allá la fiscalizadora. Y así lo hizo, regresando de nuevo al vehículo automóvil donde le esperaba Carmen Lisset Núñez, el mayor Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, Carlos Daniel Esteban Mendañito y el tal Genarito. Todas esas personas, maniobras para una fecha posterior, introducir drogas a la referida barbería a través del nombrado Coti o Coqui, para la cual esa misma fecha la imputada Carmen Lisset Núñez solicitó una orden de arresto y allanamiento para la barbería, identificando a las personas a ser arrestadas como Davet, el menor, y Jorlin. Luego, en fecha 2 de agosto, o sea que eso lo prepararon antes,
Y en fecha 2 de agosto deciden poner en ejecución el plan ilícito utilizando como instrumento a Juan Daniel Disla, a la penetración de los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la fiscal a la barbería El Maná. Carlos Daniel Esteves Mendañito compra la droga que iba a ser introducida a la barbería. La compra fue realizada en compañía del propio Coqui y un tal Figueroa, este último amigo de Mendañito. Carlos Daniel Esteves Mendañito, después de comprar la droga, se la entrega a Juan Daniel Disla, Coqui, en una caja de fósforo conteniendo en su interior dos versiones de un vegetal que resultó ser marihuana y 100 pesos en efectivo. Y le ordena que vaya a la barbería, se corte el pelo con Odabel y le ponga la droga que ellos se encargan del resto. Oigan qué plan macabro tiene esa gente. Esa gente no merecen mirar a su familia de frente. Juan Daniel dice, la Coqui llega a la barbería alrededor de las 8:30 del día 2, le solicita a Abel que le haga un corte de pelo. Al cabo de varios minutos recibe una llamada del tal Mendañito y conforme que se está recortando con Abel, acto seguido, Carlos Daniel Esteves Mendañito llama a la fiscal o imputada, porque él trabajaba mano a mano con la fiscal, llama a la fiscal o imputada Carmen Lizeth Núñez para que avance con los miembros de la DNCD, que ya el plan está en ejecución. Oigan eso, ahí la mayor responsable es ella, porque se supone fiscalizadora, como decía el presidente de la DNCD, una fiscal seria, andábamos con la fiscal. Cabe señalar que los miembros de la DNCD y la fiscal actuante o imputados no levantaron acta de registro de sus actuaciones luego que Odabel y Carlos le advirtieron que todo estaba siendo grabado por las cámaras de seguridad del referido negocio. O sea, ponemos las imágenes, ustedes van a ver, le avisan, miren, esto está siendo grabado. Ay, ahí se le pusieron, como dicen en el campo, los huevos a chele. Dijeron, esto, ¿cómo es posible que estén grabando esto? Y ella misma da su número para que le den la grabación al otro día. Al inicio del proceso de investigación se produjo un registro a un vehículo, a una camioneta blanca y sin documentación, cuyo dominio es de la hoy imputada Carmen Lizeth Núñez. De igual forma, en fecha 6-8 del 2019, en horas de la madrugada, la misma intentó salir vía aérea con destino a los Estados Unidos de Norteamérica, sabiendas de que existía una investigación en curso en su contra. Con esa acción, la imputada Carmen Lizeth Núñez demuestra una actitud de rehuir a la investigación en su contra. Con su accionar ilícito, Carmen Lizeth Núñez y los miembros de la DNCD han afectado gravemente la buena imagen de la institución del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Buenísima imagen. A ustedes se les hace raro como que le digan, ay, mira, esos monjes, uno sabe lo que hay ahí, eso se sabe, y ese es parte del problema. Ellos son parte de la imagen. Bueno, ahí está la calificación jurídica. Dos armas fueron ocupadas y pertenecen a la fiscal que decidió retirarse. Quiero que me pongan las imágenes de los policías que están siendo en el día de hoy, se les conoce las medidas de coerción. Tenemos a todos estos miembros de la policía, como también a la fiscal, que contra quienes se está solicitando prisión preventiva, por supuesto. Yo dudo mucho de que este proceso termine con una decisión en el día de hoy por unas razones que le voy a explicar a continuación. La orden de arresto la dictó la jueza Javierca. Ahí tienen ustedes esa orden de arresto, Javierca Gómez. La magistrada Javierca Gómez es conocida porque es una magistrada donde la yuca cuesta más caro que el chivo. Yo siempre decía así porque un joven, un ciudadano, lo agarraron robándose una yuca, un hacendado, fue y le puso una querella y ella lo mandó para la cárcel. Creo que un año le puso. Y entonces en esos días se robaron como 10 chivos de una finca, entre los que estaban miembros del Ministerio Público que cuidaban la finca, y ella lo mandó para su casa. Y yo digo que es el único lugar donde la yuca cuesta más caro que el chivo, porque depende de quién se tratará. Ahí ustedes tienen la imagen, miren ustedes, la Oficina de Servicio de Atención de Instrucción del Distrito Judicial de Montecristi, arrestar a los nombrados, Olabel, el menor y Julito. Dicen los abogados
que es muy sorprendente una orden de arresto cuando hay una orden de allanamiento en estas condiciones, porque se supone que el arresto se consuma si encuentran algo. Le encontró infraganti, el fiscal puede, no puede anteceder la orden de arresto a la orden de allanamiento. Eso es toda una sospecha, vamos a encontrar. Pero si llegaban allí y no encontraban, como quiera lo iban a arrestar, esa es la pregunta. Y un juez pondera eso, un juez que está en la posición de la magistrada Javierca pondera eso. Estas son imágenes, esta es la fiscalizadora al momento de llegar hace un momento hasta el Palacio de Justicia de Montecristi. Entonces la magistrada le piden a las 7:35 de la noche, el Ministerio Público deposita, yo tengo la imagen del depósito del documento del Ministerio Público donde solicita la orden de allanamiento y arresto, dice en su encabezado. Sin embargo, en el cuerpo de la solicitud, el Ministerio Público solo fundamenta la orden de allanamiento y la jueza le otorga allanamiento y arresto a las 7:55, es decir, que este juzgado trabajó con una rapidez que es muy raro, 25 minutos fue suficiente para que la jueza recibiese la solicitud e inmediatamente ordenase el arresto y ordenase el allanamiento. Quiero que veamos el análisis que de ese video hizo yo creo que una de las imágenes más afectadas por esto, que bueno, aquí no le costó el cargo, pero en cualquier sitio eso cuesta el cargo, ha sido el del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el director de la DNCD, Félix Alburquerque Comprés. El vicealmirante Alburquerque Comprés tuvo estas palabras, vean ustedes, vamos a recordar parte de lo que dijo, de todo lo que dijo, porque decía, esa buena imagen de esta institución que vamos a someter a la justicia a lo que grabaron el video. Si no es porque el país entero estaba mirando, se fuyen esos muchachos de la barbería. Vamos a analizar el video. Si ustedes se tomaran unos minutos, y la ciudadanía también, les ruego también a cada uno de las personas que ven en las redes y que difunden los videos, para que se tomen algunos segundos y vean cómo en un proceso del video es cortado. Posteriormente, sí hay algo irregular en virtud de que observamos a un agente de los nuestros lanzar algo al zafacón. Pero no podemos decir nosotros, ni ninguno de los que estuvieron allí presentes, que pudo haber sido droga, y mucho menos basura. Eso lo van a determinar las investigaciones que se están llevando a cabo a través de asuntos internos y la inspectoría de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Edith Febles, la cosa como es. Por eso digo que con ojos así, con lentes, con esa visión, como dice, con esa mirada, todo según el color del cristal con que se mire. Si son los ojos de la DNCD, ve el video cortado y no sabe si es droga o es basura. Como que la gente va a ir a hacer un allanamiento y va a llegar tirando basura. Es como, ¿ustedes se imaginan en una cesárea o en una operación al jefe de cirugía que llegue con guineo en la mano? Miren, que tirando basura. El jefe de una cirugía, porque se supone, ustedes ven la Lotería Nacional, que aquí tuvieron que amarrar los ojos a los muchachitos, o a, incluso a los que no ven, a los no videntes. Ustedes imaginan que llegue con un grupo de cosas, y entonces, para sacar los bolos de la lotería. Eso es tan limpio y tan pulcro, debe serlo, como un operativo así. Eso es mano limpia, señor director de la DNCD. A mí me preocupa que él entienda, o sea, que se mande el mensaje a los agentes de la DNCD de todo el país, que ellos pueden llegar tirando basura. Es que no tienen que tirar nada. Ahora bien, para que vean la basurita de la caja de fósforo, póngame ahí el análisis que hizo Inacid. Ahí está. Inacid ha verificado, ha comprobado que efectivamente ese envío en la caja de fósforo lo recibió por parte del Ministerio Público. Se trataba de marihuana. Era marihuana. Lo ha confirmado. Esa es la basurita que le llevó la fiscal a la barbería. Un chin de basurita que era marihuana. Les decía que Javierca Gómez, que es la jueza, en el día de hoy es difícil que siga. ¿Por qué? Venga, miren acá. ¿Por qué? Cuando hay un proceso donde el juez ha tenido participación en una de las, en uno de los momentos, generalmente el juez se inhibe. Y si no, puede ser recusada. Javierca Gómez, en Montecristi, que es la jueza designada para conocer hoy de las medidas de coerción, tiene todo para hacer. Para ella inhibirse, sería lo correcto, o para que la recusen. ¿Por qué? A ella le solicitan
el allanamiento de la barbería, ella da allanamiento y orden de arresto de la barbería a esa fiscal que entonces actuaba como autoridad. Después se comprobó que esa fiscal estaba en pasos delictivos y Javierca Gómez, entonces ahora va a juzgar a la fiscal, ella es la que va a decidir su medida de coerción. ¿Ustedes están escuchando eso? O sea, ella es la que ordena el allanamiento a la barbería, ordena arresto que no le ha sido justificado en el cuerpo de la solicitud, y ella es la que va a conocer la medida de coerción contra los agentes actuantes y contra la fiscal en la mañana de hoy. De modo que yo preveo, pienso, que probablemente la magistrada se inhiba, sería lo correcto, pero ella no está en la obligación de hacerlo. Ella puede decir, no, yo soy una persona que como quiera, aquí está la garantía, y conocer el proceso, pero entonces pueden venir los abogados de la parte y decirle, no, magistrada, por favor, ya usted, si usted ha trabajado con esto como autoridad, ahora déjelo que lo haga otro juez, como delincuentes. Eso parece caerse de la mata, pero de todo esto, el tal Mendañito, que andaba asustando a la familia de Disla, que fue el que dijo, a mí me llamó Mendañito, y me dijo, vete a donde Olabel, lleva esta cajetita de fósforo y métesela en el bolsillo. Se puso nervioso y no pudo entrarlo. Cuando lo estaban recortando, ese se tuvo que ir, porque la familia Mendañito andaba en el entorno, ese es Mendañito. Pero ese testimonio que ustedes tienen ahí, que tiene 4 minutos y medio, yo nada más voy a poner un pedacito, la joya de la corona de lo que él dice, hace más de un año está en las redes, no lo sabía la gente de Villa Vázquez, no había autoridad en Villa Vázquez que supiera cómo era que operaban los puntos de drogas en esa comunidad. Fue necesario que pasara esto y que quedara, por supuesto, grabado, grabación que incluso trataron de poner en duda para que se hiciera algo. Vamos a escuchar lo que dice esa joya. Eso es mentira, yo lo que vendo droga en los pedajes, ¿me entiendes? Perdón, es el corte de Mendañito, parece que tenemos un error. Verifiquen, a ver, el mismo que estaba hablando antes, porque ese es otro. A ver si lo tienen, me pueden decir. Mendañito, que es el mismo, lo mío es la droga, es el mismo Mendañito. Yo lo mandé por... Y es el mismo, lo hemos usado varias veces. Vamos a recuperar esas imágenes de Mendañito donde él dice, si quieren, podemos irnos. ¿Lo tienen? Ah, bueno, lo tienen, vamos a verlo. Carlos Daniel, me dice Mendañito. Yo hoy en día estoy detenido porque a mí me hicieron un daño por algo que yo publiqué en las redes sociales, de que yo le pagaba a la policía todo. Yo en ningún momento mencioné a qué policía no le pagaba tampoco, yo no mencioné el nombre de nadie. ¿Qué pasa? Que uno de los policías que me agarró por una escopeta de dueño de agua viva, a una fábrica de agua que hay en Villa Vázquez, le robaron una escopeta y el que se la robó el marido de una sobrina de ella. El policía me sometió a mí y la droga soltó a las 5 de la mañana delante de mí, que le dio 5.000 pesos. El policía se llama Jaime Moreno Ureña, hijo del difunto Machito. Bueno, me subieron aquí, el dueño de la escopeta vino, llegó a un acuerdo conmigo, le dijo al Ministerio Público que yo no tenía que ver con ese robo. Me soltó. ¿Qué pasa? Él me dijo a mí que donde quiera que me vea. Ahí está Mendañito narrando y dice yo que lo agarraron preso, le dieron golpes, le lastimaron. Parece que cayó en mala, no pagó adecuadamente y posteriormente termina diciendo, aquí yo no vendo drogas, yo no soy narcotraficante, yo no vendo drogas. Mi misión es cobrar en los puntos de drogas. Yo trabajo con los agentes de la NCD para que esos muchachos trabajen. Cuando a usted le dicen trabaje, ¿eso qué significa? Que trabaje en los puntos de drogas. Yo le entrego a fulano de tal, un policía que sigue activo, 7.000 pesos semanales. Y eso lo sabía todo el mundo, y eso era así, y eso era la franca, y eso se dijo así de claro. Daba 7.000 pesos todos los sábados, que me los recogía Vite, que le dio los tiros, que no los tiros. Yo le entregaba 7.000 pesos a ese señor, para que me dejara trabajar, que tampoco era mi punto, no era yo que se lo pagaba. Cuando tú dices trabajar, ¿a qué te refieres? Para que vendiera droga, para que los muchachos vendieran droga, Saúl que está preso, que era quien vivía ahí. Yo el trabajo mío ahí, lo único que trabajo mío es recoger dinero. Yo nunca vendí droga, y como dicen la gente, porque yo vendía droga mentira. El trabajo mío ahí en ese punto de droga era recoger dinero y depositarlo en un banco. Yo nunca le puse la mano a droga ahí. En Febres, la cosa como es. Lo mío era vender drogas. Eso no le pareció raro al ministro de Interior. De hecho, yo creo que no se enteró. Monchi Fadul no le pareció extraño. Lo que le pareció extraño son las condiciones de la barbería. Veamos a Monchi Fadul cuando dijo, me llama la atención. Todos ustedes pueden poner un me llama la atención de algo. ¿Qué le llama la atención a ustedes de la actualidad dominicana? Miren lo que le llama la atención a Monchi Fadul de todo ese caso que hemos ido viendo.
Ahora, lo único que me llamó la atención en Villa Vázquez, en una peluquería de ese nivel, un pueblo tan pequeño, ¿verdad? Y, una peluquería tan moderna, ¿eh? Con aire, con cámaras, cosas. Llama la atención también. ¿Verdad? Pero ¿en qué sentido? Este tiempo se lo estoy analizando ustedes, pero llama la atención, porque en Villa Vázquez una peluquería de ese nivel, que ojalá que haya muchas. Y que nosotros queremos que el país llegue a eso. Pero hay de todo, hay de todo. Está investigando y no ha terminado la investigación. Sí. El caso de Villa Vázquez, no ha terminado, no ha concluido. La DNC decide. Edith Febles, la cosa como es. Entonces, a mí la lujosa barbería de Villa Vázquez me recuerda a la lujosa villa de Miriam Germán. Muy parecido. ¿Recuerdan la lujosa villa de Miriam Germán? Que cuando usted dice lujosa villa, se sabía que el Procurador General de la República sí que sabe de lujos. También lo mismo le pasa a Monchi. Uno se pregunta, y Monchi Fadul no sabe lo que es una barbería lujosa. Miren el lujo de la barbería aquí. Miren la barbería moderna que dice el doctor Fadul, que llamó la atención de las autoridades para que hicieran el allanamiento, porque se veía que era una barbería que merecía un allanamiento y una investigación. Miren los asientos de la barbería. Eso está todo flojo, miren. Eso está todo desmantelado. Aquí lo que hace falta es una reparación, miren. Miren cómo ese señor comete una aberración sin conocer, sin nunca haber venido al local, a decir que es una barbería moderna, que llamó la atención. Miren los aire acondicionados. Tres aires. En vez de uno tenemos tres, miren. Tres aires. Aquí hay tres aire acondicionados. En vez de uno, doctor Fadul, aquí tenemos tres aires. Mire. Por aquí no tenemos aire, nada, ni por aquí. Esta es la famosa cámara. Esa fue la cámara que desenmascaró la banda. Esa sí la quiere. La cámara que desenmascaró la organización criminal que operaban las autoridades de aquí. Entonces, miren la modernidad de la barbería. Esta es la famosa barbería de Villa Vázquez. La famosa barbería moderna. El letrero, pues. Miren el letrero, para que ustedes vean lo moderna que está la barbería, que está tan vaya, que tiene 2 años, desde que la pusimos no la pintamos, miren. Esa barbería tiene 2 años que no se pinta. La famosa barbería del doctor Fadul. Esa es la famosa barbería del doctor Fadul. Edith Febles, la cosa como es. Yo subí el video antes, lo único que la gente reclamaba que no es el doctor Fadul, Monchi Fadul, porque su hermano le dicen doctor, entonces se confunden. Parecía una salida cómica, pero realmente fue Monchi Fadul. Monchi Fadul fue que lo dijo. Lo que muestra eso es la desconexión que tienen dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana de cómo vive la gente, de cómo pasan las cosas en realidad. Y le sorprende que en Villa Vázquez haya una barbería así. Pero además, si hay alguien que puede y tiene acceso a toda la documentación y a toda la información del caso, eso es Monchi Fadul. Con esas palabras, lo que se busca es, de alguna manera, criminalizar a los jóvenes de la barbería. Él asumió, él la vio bien pintada, porque la verdad es que la barbería se ve bonita. Y ustedes vieron el asiento cuando comienza la grabación. Si él no hace, no le mire, ustedes piensan que es de piel. Dice, ay, qué cosa más chula. Pero cuando lo levanta, usted ve que eso está todo roto. Pero además, ¿cómo se considera que debe vivir o cómo se debe ser la comunidad de Villa Vázquez en un país que durante los últimos 20 años ha tenido un crecimiento económico sostenido? O sea, ¿quiénes son los que tienen derecho a vivir más o menos decente en este país? Tengo ahora un joven que estaba en la antesala, un joven herido. Yo tengo el expediente, hoy por razones de tiempo no se lo detallo. Tengo el expediente del joven que resultó herido en un operativo de la fiscal de Villa Vázquez, de Lisset Núñez. Ese joven quedó en silla de ruedas. Yo quiero que ustedes vean, 17 impactos de bala a su vehículo. En un operativo que fue esa fiscal la que lo llevaba y los policías que actuaron terminaron siendo juzgados. ¿Hubo un archivo del caso? ¿Se pusieron de acuerdo? Seguro que sí. Un archivo de caso, tengo el expediente, mañana se lo doy. Ese joven estaba a primera hora de la mañana encabezando los que estaban presentes frente al Palacio de Justicia de Montecristi. Allá tenemos a Billy Molina, que es un periodista que está cubriendo esta situación y con quien estoy ahora en la línea telefónica. Molina, buenos días. Sí, buenos días. Cuéntanos, ¿qué ha pasado hasta esta hora? Bueno, precisamente, a pesar de que los imputados, de tanto de la Dirección Nacional de Control de Drogas como la ex fiscal Carmen Lisset Núñez,
llegaron al Palacio de Justicia a las 10 de la mañana de hora, en hora puntual. Sin embargo, hasta esta hora no se ha habilitado el Tribunal Permanente del Juzgado de la Instrucción de aquí de Montecristi. Y a pesar de que la jueza que va a conocer el caso, la medida de coerción, se presentó alrededor de las 11 de la mañana, la jueza Javierca Gómez. Sin embargo, hasta este momento no se ha habilitado dicho tribunal. Sin embargo, ya han entrado en este preciso momento el personal de la defensa pública de aquí de Montecristi, al igual que el abogado de los querellantes, en este caso de la parte civil, que son los peluqueros, y el propietario de la peluquería, entraron junto al abogado Félix Forte hace un momentito a esa oficina donde se va a conocer la medida de coerción. Vimos una imagen que nos remitía, donde está un joven que está en silla de ruedas. Ese joven fue lesionado en un operativo que encabezó la fiscal. Él sigue ahí. ¿Cuál es su demanda? Veíamos unos cartelones, pero eran tan amplios lo que decía que no alcanzamos a verlo. Ellos están reclamando justicia con relación a la ex fiscal, porque él dice que no se actuó con prudencia en el caso de él y que ella no fue procesada en esa actuación que ella cometió en ese entonces. Sin embargo, hace un momentito el abogado Félix Portes le estaba asesorando, aunque era de manera privada, no pudimos captar sí. Algunas de los pronunciamientos del abogado, pero sí él dijo como que se podía agregar la acusación de él, pero en otro con otra connotación, pero no logramos escuchar totalmente dicha conversación. A él se ha unido ahora en este momento miembros del Falco, se han unido con cartelones acompañándole en la explanada frontal de este Palacio de Justicia. Bueno, Billy, gracias por aceptar conversar conmigo aquí en La Cosa Como Es. Ahorita en el Jarabe pudiera hablar contigo de nuevo, porque ya ahí sabremos si la jueza se va a inhibir o finalmente es recusada, que es una de las dos posibilidades que hay en el día de hoy. Es lo que se espera, de que ella se inhiba. Porque tuvo parte en el proceso. Que han mantenido, en cierto modo, un compañerismo de trabajo por muchos años. Porque ella es la ex fiscal, es una persona de carrera. Sí. Y eso es lo que se espera. Mano a mano. Pero más que... Independientemente de que, a pesar de que no hay mucha algarabía, ni mucho menos, pero sí se ha establecido una vigilancia policial bastante amplia en esta área. Bueno, muchísimas gracias. Estaré conversando contigo entonces después de las 2 de la tarde en el programa El Jarabe para tener ya el desenlace de lo que ha pasado en el día de hoy. Gracias a Billy Molina desde Villa Vázquez, desde el Palacio de Justicia de Villa Vázquez. Ustedes vieron ese recuento. Yo tengo ese joven herido, también tengo un hacendado que denunció como la fiscal fue que él tenía o que salir del arroz, cocinar ese arroz o botarlo. Unas semillas de arroz que él tenía. Y se inventó que había una ley que prohibía tener esas semillas de arroz. Yo le conté eso a alguien que tuvo un alto cargo cuando eso ocurrió y me decía, oye, eso sí es raro. La misma palabra de Monchi Fadul con la barbería. Lo raro es que esta mujer actuara con tanta impunidad en Villa Vázquez y que solo una grabación pudo desenmascararla. Yo me voy a ir a la pausa ahora con este tema de Villa Vázquez. Cuando regrese voy a estar con Jóvenes y Política. Recuerden que vamos a hablar con jóvenes precandidatos y candidatos a posiciones electivas de diferentes partidos que pueden inscribirme para eso. Y hoy comienzo, es la segunda entrevista de este género. Hoy vengo también acompañada, así que les presento y les hablo cuando regrese.